La promesa del niño interior. Karma. Cerrando ciclos. Por lo tanto, la conclusión es Tata Dehantara Prapti Diras Tata Namagwayati. Cuando este cuerpo perece, el alma lo abandona y acepta otro cuerpo. Tata Dehantara significa otro cuerpo. Este es nuestro conocimiento sánscrito del Bharadatta. Cuando el alma espiritual es inyectada en el vientre de una mujer, se forma un cuerpo pequeño gradualmente a través de la emulsión de las secreciones del cuerpo. Se desarrolla hasta el tamaño de un chícharo debido a la presencia del alma espiritual, y entonces el cuerpo desarrolla 9 orificios: ojos, oídos, boca, fosas nasales, órganos genitales y recto. De esta manera, el cuerpo se desarrolla completamente en 7 meses. Luego aparece la conciencia. Dr. Bedford, ¿a los 7 meses? Pregunta. Srilada Prabhupada. Sí, el niño quiere salir. Él se siente incómodo, por lo tanto, la ora a Dios para que, por favor, lo alivie de este enredo. Él promete que al salir se convertirá en un devoto de Dios. Entonces, después de 9 meses, sale del vientre de la madre, pero a menos que sus padres sean devotos. Debido a las circunstancias, él olvida a Dios. Solo si el padre y la madre son devotos, continúa su conciencia de Dios. Por lo tanto, es una gran fortuna nacer en una familia de Vaisnavas, quienes son conscientes de Dios. Esta conciencia de Dios es el verdadero conocimiento científico. Antemano, te doy la bienvenida a este espacio de coaching, en donde juntos hablaremos de este diálogo de estos dos personajes, llamado el Dr. Benford y el señor Srila Prabhupada. Como escuchaste al principio del audio, hay una conversación entre estos dos personajes donde hablan cómo el alma en sí busca su desarrollo y su transición. Pero, desgraciadamente, el ser humano está tan distraído, y yo me considero uno de ellos también. O sea, no porque yo esté de este lado del micrófono y hablándote sobre el karma y cerrando ciclos, no significa que yo esté exento de trabajar en mi vida, y especialmente con el aspecto del niño interior, con ese aspecto que hemos dejado muy abandonados, ya que el ser humano se preocupa más en la realización de una cuestión material, lo cual es genial, es extraordinario, es fantástico que puedas alcanzar el éxito y que puedas hacer todo lo que quieras, todo lo que quieras alcanzar en cuestión material es padrísimo, lo cual es muy, muy bueno, muy chingón. Pero quiero decirte que también es importante conectarte con el aspecto espiritual, con el aspecto de tu alma, con la evolución de tu alma.
ya que el alma está buscando evolucionar constantemente. Pero como estamos muy distraídos y como estamos, pues realmente preocupándonos más por esta cuestión llamado bicho 19, ¿no? Es que realmente nos olvidamos del aspecto del desarrollo de nuestra alma. Y espero que estos 40 días te hayan apoyado, te hayan servido para poder conectarte con el ser más importante que existe dentro de ti, ya que es el ser que más abandonamos. Abandonamos y lo hacemos a un lado y decimos, no, hasta luego, ¿no? Y dejamos esa promesa de ese niño interior. Lo dejamos a un lado y nos preocupamos por otras chingaderas, ¿no? Por otras cosas que la verdad sí están padres, son importantes, pero ¿qué hay de hacer ese contacto, de tener esa comunión o esa conexión con tu niño interior? Justamente hace unos días, hace unos días, tengo la fortuna, el privilegio de trabajar en lo que más amo. Una de las cosas que más amo es servir. Servir a mi prójimo, servir al que está al lado mío, de cierta forma. No soy perfecto, como una ocasión me presenté ante el público dando una conferencia y la verdad que no sabía qué decir cuando subí al estrado. Y lo primero que se me vino a la mente es decir, quiero ser lo más sincero que pueda conmigo mismo. Quiero ser transparente. Quiero ser como un niño. Y me acordé cuando tenía aproximadamente 6 años. Yo era un desmadre, te lo digo así. Era insoportable. Mi madre no sé cómo le hizo para aguantarme, la verdad, pero mi madre es una gran guerrera. Ahorita a sus 80 años sigue siendo una gran guerrera admirable. Y comentándote al aspecto de subirme al estrado y no saber qué decir, había un montón de gente ahí, gente muy importante. Y lo primero que me acordé es cuando tenía 6 años, que como me cambiaban de escuela constantemente, lo único que se me ocurrió decir en esa nueva escuela que dije, soy un hijo de la chingada. Eso es lo que se me ocurrió. La verdad, no lo pensé, simplemente lo escuché en la calle, ¿sí? Y me pareció curioso decirlo. Y eso fue la frase que usé en el estrado. De repente se escuchó un silencio, todos se quedaron callados, pero de repente había una amiga que no se aguantó la risa y se tapaba la boca, mientras yo me quedaba estupefacto, o sea, no sabía ni qué hacer. Y de repente se empezaron a reír todos, ¿no? Y me reí yo. Y les dije, quiero hablarles sobre el niño interior, sobre ese aspecto de la niñez que dejamos de cierta forma muy abandonada, ¿no? Crecemos, nos preocupamos por un chingo de cosas, por la renta, por el pago del gas, de la luz, del carro, de tantas, tantas, tantas cosas, ¿no? Y nos olvidamos de jugar con ese niño interior. Nos olvidamos de que el alma, ¿no? Simplemente sigue siendo la misma. O sea, pensamos que cambiamos y pensamos que ya hemos madurado y que ya hacemos un chingo de cosas, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta y miramos hacia atrás y nos vemos que nuestra alma, siendo sinceros, no ha evolucionado. Y como te comentaba, hace unos días tuve el privilegio de hacer una terapia, porque hago
hago programación neurolingüística y hago biodescodificación y hago registros akáshicos y hago manejo de energía con una técnica que se llama Reiki y unas técnicas mucho más avanzadas que se llaman Karuna y Ogrumen, que son técnicas muy muy profundas, muy espirituales, hablando, pero también muy realistas, ¿no? Que te conecten con el aquí y el ahora y con las cosas más sencillas, tontas y absurdas que puedas imaginar, ¿no? Entonces estaba haciendo esta terapia y curiosamente me tocó hacerla con una persona muy especial. No pensé que la iba a hacer en otro idioma, que no fuera el mío, fue en inglés. Y al ver el rostro de esta persona, ¿no? Que tantos años se ha desconectado de esa parte de su alma, de ese yo soy, de esa promesa que nos hacemos cuando somos niños, ¿no? Y que la abandonamos de cierta forma. Y la pregunta el día de hoy, cuántas promesas incompletas, cuántas promesas sin cumplir te has hecho? Quiero que por favor un instante te des el permiso por 5 segundos de tu súper valioso tiempo y tan corto que tienes. Te des el permiso de cerrar tus ojos por 5 segundos. Vamos a hacerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Si estás manejando, no lo hagas. Simplemente si estás en un lugar, en espacio seguro, en un parque o qué sé yo, donde quiera que estés escuchando a este loco, a este podcast, ¿no? Este cuate, quizás, no lo sé. A lo mejor te caiga bien, a lo mejor te caiga mal, no lo sé. Entonces, simplemente date el permiso de cerrar tus ojos. Vamos a contar 1, 2 y 3. Bien. Pasaron 5 segundos y durante esos 5 segundos me acordé cuando yo era niño y que me hice la promesa de que siempre iba a ser feliz, que siempre iba a sonreír sin importar qué, sin importar cuánto dinero tuviera, así tuviera cantidades de dinero o así tuviera, no lo sé. Me vi cuando tenía una sudadera amarilla con unas manitas rojas en donde ponía mis manos cuando hacía mucho frío y tenía un pantalón verde de esos de pelusa y unos zapatos brillosos con mi pelo de lado, bien peinado. Y así me miré cuando era niño. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo te miraste durante esos 5 segundos? O a lo mejor no miraste ni madres, o a lo mejor dijiste, ¿sabes qué? No, simplemente no me importa. Estas son puras tonterías, ¿no? O a lo mejor sí te miraste. ¿Cómo te miraste? ¿Qué promesas te has hecho? ¿Qué promesas sin cumplir has tenido en tu vida? ¿Por qué has abandonado a esa niña, a ese niño, a esa niña con la que jugabas con la tierra sin importar qué te dijeran los demás? ¿O a lo mejor no tuviste niñez? ¿O a lo mejor te tocó trabajar desde muy temprana edad? Pero quiero decirte que ese niño siempre está ahí, siempre estará ahí esperando por ti para que cumplas esa promesa y cierres este ciclo karmático con tu yo interior, con tu niño interior. Ve por él, no lo pienses más, permítete sonreír, jugar con la tierra, mojarte, simplemente, sin que importe lo demás, simplemente seamos felices por un instante. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, gracias por escucharme y llegar al final de este podcast. Regálanos un like, o sabes qué, no me regales un like si no te gustó, ni lo compartas si no te gustó. Pero sabes qué, si llegó alguna palabra a tu corazón, qué padre. Hasta pronto, te quiero mucho, te amo, nos vemos pronto. Hasta luego.